bien que llegan por acá, porque así uno, ellos ven los problemas que se tiene uno, y ellos están para eso, para ver la seguridad de los. Y ellos le dicen a tierra qué condiciones está la mina, todas las cosas. Así que, bueno, nosotros somos antiguos en minería, así que, pero por ser antiguos, ustedes saben que a veces igual pasan las cosas. Buenas tardes, quiero darles una cordial bienvenida y agradecerles su interés en sumarse a esta cuenta pública, la que tiene características especiales por las medidas adoptadas en el país como consecuencias de la pandemia del COVID-19. A pesar de todas las dificultades que ha originado tanto la crisis social del año pasado como la presente pandemia de COVID-19, como servicio nos hemos mantenido cumpliendo nuestras funciones y aportando al país y a la seguridad de las personas a través de nuestro trabajo en las áreas tanto de geología como de minería. En efecto, pese a las dificultades de desplazamiento que generaron las movilizaciones del año anterior, Sernajomín cumplió cabalmente con todas sus metas comprometidas, pudiendo continuar con nuestra labor fiscal ahora de monitoreo volcánico, así como de asistencias geológicas, además de todas las otras tareas que la ley nos encomienda. Actualmente, producto de la pandemia y pese a las incertidumbres y dificultades que ella genera, hemos podido organizar el trabajo dentro del servicio de manera de mantener y responder a las obligaciones que nuestros compatriotas esperan de nosotros. A través de nuestra oficina de emergencias, la cual funciona en un régimen de 24/7, mantenemos el monitoreo de los eventos que requieren la acción del servicio, en coordinación con el sistema de protección civil liderado por ENEMI. Así, en materia de geología, continuamos monitoreando los eventos por las situaciones climáticas que generan remociones en masa, las cuales han puesto en riesgo a la comunidad, como lo ocurrido durante las semanas pasadas en Biobío y en Chaitén, donde nuestros equipos se hicieron presentes apoyando la labor de los servicios de emergencia y de ONEMI en terreno. El monitoreo volcánico tampoco ha cesado. Nuestro observatorio volcanológico de los Andes del Sur, ubicado en la ciudad de Temuco, ha continuado vigilando en un régimen de 24/7 los 45 volcanes que representan una mayor actividad o peligro, emitiendo los REAV que tanto mantienen informado al sistema de protección civil como a la comunidad. Nuestro rol fiscalizador en el área de la minería durante lo que va de este año 2020 y a pesar de la emergencia sanitaria, hemos fiscalizado 3.480 instalaciones mineras, de las cuales 1.738, es decir, el 50% de ellas, han sido realizadas en el contexto de la pandemia. Fiscalizaciones que incluyen la ejecución de medidas y protocolos sanitarios implementados por las compañías mineras como un factor de riesgo a verificar en terreno. Dada la contingencia, quiero destacar el trabajo que han realizado las funcionarias y funcionarios del servicio durante esta crisis, sobre todo reconocer el compromiso y la entrega de quienes cumplen sus funciones de manera presencial y en terreno, quienes pese a las dificultades han sabido cumplir con su compromiso de servidores públicos. A continuación, quiero invitarlos a revisar las cifras más relevantes del Servicio Nacional de Geología y Minería para el año 2019. Partir señalando que la Subdirección Nacional de Minería realizó un cambio en su estructura organizacional e inició un proceso de revisión de procesos y sistemas, donde definió sus objetivos, pilares y bases estratégicas.
Sin duda que una de las áreas más sensibles de la actividad minera es la accidentabilidad. En la minería se desempeñan miles de chilenos y chilenas y como servicio tenemos un importante rol fiscalizando que se cumpla la normativa para prevenir dicho accidente. En esta lámina podemos ver claramente cómo la labor fiscalizadora del Estado, acompañada de un cambio cultural de las empresas y de los propios trabajadores y trabajadoras de la minería, han originado con el paso de los años un descenso sostenido de la cantidad de accidentes ocurridos dentro de las faenas. El año 2019 se realizaron 10.545 fiscalizaciones, cifra que va en línea con nuestro objetivo de optimizar cada vez más la gestión y resultado mediante la priorización de visitas de acuerdo al nuevo enfoque basado en la gestión de información a través de la Oficina de Inteligencia de Datos. En términos concretos, durante el año 2019 se produjeron 10 accidentes donde tuvimos que lamentar 14 fallecidos, esto es un 2,3% menos que el año 2018. Esta cifra refuerza el llamado que nos hizo el presidente Sebastián Piñera de lograr el cero accidente fatal. Estamos avanzando en esa línea y seguimos trabajando para lograr el mandato presidencial. También nos interesa destacar el avance que se ha logrado en este tema. Tal como lo refleja la lámina, desde el año 2000 a la fecha, la tasa de fatalidad ha disminuido un 89%. De hecho, como podemos ver, luego del accidente de los 33 mineros en la mina de San José el año 2010, la tasa ha disminuido considerablemente gracias a las medidas implementadas por el Estado a través de este servicio, así como al evidente cambio cultural que asumieron las industrias y los trabajadores y trabajadoras de la minería. Como servicio, hemos ido avanzando para mejorar nuestra gestión y sin duda que en este aspecto las fiscalizaciones tienen un papel relevante. Durante el año 2019, el programa de seguridad minera contó en promedio con 60 fiscalizadores. La planificación de fiscalizaciones estuvo orientada a mejorar la cobertura en faenas de pequeña minería y artesanal, lo que significó que el 56% de las fiscalizaciones se efectuaran a estas categorías y solo un 44% a la mediana y a la gran empresa. Sin duda que el avance logrado en materia de fiscalización no hubiera sido posible sin una mejora de nuestros procesos. El año 2019 fortalecimos los procesos operativos, mejorando la calidad e integridad de la información que dispone la Subdirección Nacional de Minería. Tal como lo muestra la lámina, mediante la mejora y desarrollo de las plataformas Simin Online, Aura Portal, Portal BI y Proyecto Cero, avanzamos en el fortalecimiento de los procesos operativos, lo cual nos permite realizar una toma de decisiones analítica de datos. Es importante también destacar el aporte del Proyecto Cero, iniciativa que da inicio a la transformación digital en el proceso de fiscalización, aplicando herramientas y técnicas que permitan el tratamiento de la información que se ha ido acumulando en los últimos años, lo que se nos ha permitido ordenar, integrar y analizar los datos obtenidos por el Departamento de Fiscalización para así generar planificaciones eficaces, reportes precisos y toma de decisiones informadas, inteligentes y actualizadas, aumentando la eficacia de las fiscalizaciones efectuadas por este servicio. Todos los esfuerzos realizados en implementar e incorporar metodologías y tecnologías buscan cumplir que la seguridad sea el principal valor y eje de la acción de la industria minera. De esta forma, propender con nuestro objetivo final de la cero fatalidad. El año 2018 se incorporó a la estructura de Cernagiomin la Oficina de Inteligencia de Datos, que tiene como principal objetivo ser un actor estratégico en la disposición, integridad y análisis de los datos, y así permitir implementar y difundir soluciones tecnológicas y analíticas que faciliten la toma de decisiones y potencien la gestión de las distintas áreas a nivel país. Por eso surge el portal de Business Intelligence, como lo llamamos, plataforma donde se exponen los resultados de diversos análisis de datos asociados a procesos de fiscalización y accidentabilidad, entre otros temas. Además, se creó un sistema de priorización para fiscalizaciones basado en la criticidad inherente a cada tipo de faena minera, lo cual genera distintos niveles de riesgo a sus trabajadores y trabajadoras. Otro de los programas que se continuó durante el año 2019 fue el programa Tranque, proyecto público-privado, que durante el año pasado inició la incorporación de la pequeña minería, con visitas a terreno para levantar información y analizar estrategias de implementación. Durante el año 2020 conectaremos a Cernagiomin el monitoreo del primer tranque de Relaves utilizando la metodología y herramientas del proyecto Tranque.
Respecto a los depósitos de Relave, Cernagiomín cumplió a cabalidad su rol fiscalizador y mantuvo la actualización del Catastro Nacional de Depósitos de Relave para informar a las autoridades respectivas y a la población respecto a su ubicación y características principales. Es importante destacar que durante el año 2019, los ingenieros revisores de proyectos de la Oficina de Depósitos de Relave efectuaron 77 fiscalizaciones a depósitos de Relave junto a los inspectores de seguridad minera de las respectivas direcciones regionales. Y en el servicio se recibieron 49 informes trimestrales de las empresas mineras sobre la operación de tranques de relaves activos. En propiedad minera, el año 2019 se despacharon 4.428 expedientes de mensura y 14.659 expedientes de concesiones de exploración minera. Es importante destacarlo, ya que el tiempo promedio de revisión de 60 días que establece el Código Minería fue superado, logrando un tiempo promedio de revisión efectivo de 41,7 días por expediente, lo cual nos llena de orgullo. En revisión de proyectos, durante el año 2019, Cernagiomín revisó 788 proyectos bajo 5.000 toneladas, lo que representa un incremento del 43%. Y en el caso de los proyectos sobre 5.000 toneladas, se produjo un incremento de 6% respecto a los 107 revisados en el año 2018. Al respecto, el servicio desarrolló un sistema de BBMS para manejar electrónicamente todo el proceso de evaluación de proyectos y planes de cierre desde el ingreso de la solicitud hasta la firma electrónica por parte de la autoridad. Todo esto, además, está interconectado con la plataforma Super del Estado, la cual permite a los usuarios revisar en línea el avance de sus permisos sectoriales. Adicionalmente, me gustaría destacar que lo que va corrido del 2020 y durante este periodo de pandemia, los plazos de revisión de proyectos mineros bajo la modalidad de teletrabajo disminuyó en un 15%, pese a contar con menos personal para desarrollar esta función. En relación con el cierre de faenas e instalaciones mineras, durante el año 2019 el servicio evaluó un total de 818 planes de cierre simplificado, los que aumentaron respecto de los evaluados el año 2018, que llegaron a 705. El año 2019 se evaluaron 47 planes de cierre de aplicación general, de los cuales se aprobaron 39, lo cual representa un 83% de aumento de aprobación. Como parte del proyecto Desarrollo de Herramientas de Evaluación y Criterios Técnicos para Asegurar la Estabilidad Física de Instalaciones Remanentes, se publicaron y actualizaron documentos relevantes como la Guía Metodológica de Cálculo, Determinación y Disposición de la Garantía Financiera. Se inició el trabajo de las guías metodológicas para la presentación de planes de cierre y de la guía metodológica para la presentación de planes de cierre temporal, documentos que fueron aprobados este año. Se publicó la guía metodológica para evaluación de la estabilidad física de instalaciones mineras remanentes y la guía de buenas prácticas para asegurar la estabilidad física de instalaciones mineras remanentes. También se modificó la ley de cierre, incorporando una nueva herramienta de garantía mediante la póliza de seguros. Actualmente se encuentra en revisión el reglamento por parte de Contraloría General de la República y esperamos que dentro de los próximos meses podamos contar con este instrumento aplicable a los planes de cierre. Con todo este avance, el servicio se encuentra preparado para enfrentar la actualización del 50% de los planes de cierre general programados para este año 2020. Es importante destacar que este trabajo se ha hecho bajo el alero de la Unidad de Gestión Ambiental, especializada en revisar temas ambientales y de cierre de faenas del servicio. Finalmente, es importante también destacar la labor desarrollada por el Centro de Capacitación de Cernagiomín, organismo que durante el año pasado capacitó a más de 1.000 personas del área de seguridad minera a través de los cursos experto, prevención de riesgo y monitoreo de seguridad. Quiero destacar el trabajo que se realizó en la comuna de Alto Hospicio con la capacitación de 298 alumnos de 7 liceos técnicos. Junto con el trabajo que realizamos en el área de minería durante el año 2019, también tuvimos importantes logros en materias de geología. La Red Nacional de Vigilancia Volcánica ha mantenido la operación del sistema de monitoreo instrumental en línea y en tiempo real para los 45 volcanes activos más peligrosos del país. En mayo de 2019, completó la actualización de un nuevo ranking de riesgo específico de volcanes activos de Chile. El OBDAS avanzó en la densificación de la red de monitoreo con 12 instalaciones de nuevos sitios y 4 estaciones nuevas en sitios existentes para robustecer y ampliar la red satelital de OBDAS. Entre estos se habilitaron sitios debido a la crisis que se presentó en los volcanes nevados de Chillán y al volcán Villarrica.
En Coyhaique se instaló una nueva estación sismológica en el sector Lago Caro con el objetivo de densificar la red del volcán Hudson y tres instalaciones de sitios temporales para el mantenimiento de la red de monitoreo. En OBDAS se efectuaron 154 mantenciones correctivas y preventivas respecto de 120 sitios programados, esto es el 128%, y 14 en Coyhaique respecto de los 8 programados, lo cual corresponde a un 175%. Durante el año 2019, la Red Nacional de Vigilancia Volcánica publicó dos nuevos mapas de peligro volcánico regulares, correspondientes al volcán Guayatiri en la región de Arica-Parinacota y el primer mapa binacional con Argentina, el cual cubre el complejo volcánico Laguna del Maule en Chile. En términos de coordinación con ONEMI, en enero de 2019 se firmó el protocolo ONEMI-Cernagiomín para monitoreo y alerta frente al riesgo volcánico, firmado a los pies del volcán Villarrica, el cual lidera el ranking de volcanes. Para responder de mejor manera a nuestro rol de organismo técnico del Estado, a fines de 2019, la Oficina de Emergencias y Prevención de Riesgos comenzó a operar en régimen de 24/7 para efectuar un monitoreo permanente en los temas geológicos y mineros. Asimismo, dentro de los compromisos que hemos asumido para el periodo 2019-2021, está la creación de un Observatorio Nacional de Peligro Geológico y Minero que permita reforzar el trabajo que desarrolla la Oficina de Gestión de Emergencias. Respecto de la coordinación con otros servicios geológicos, es importante destacar la colaboración entre Cernagiomín y CEGEMAR, nuestro par de la República Argentina, el cual busca favorecer la vigilancia volcánica entre ambos países. Además, se mantuvo la colaboración con el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, lo cual significó la visita de delegaciones en ambos países. Como parte de los trabajos con la comunidad y organismos de emergencia de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, se realizaron dos ferias de divulgación volcánica, en Lonquimay y Riñihue, actividades que congregaron a más de 2.700 personas. También es importante destacar el trabajo realizado con los reportes de actividad volcánica. De hecho, durante el año 2019 se emitieron 730 reportes de actividad volcánica. Estos datos reflejan un aumento significativo del monitoreo al comparar la cifra con los 470 reportes generados en 2018 y los 200 generados el año 2017. El año pasado, 2019, el Departamento de Geología Aplicada generó cartografía, informes registrados, estudios y base de datos digitales correspondientes a 28 productos de un total de 51 y que deben estar finalizados en el periodo 2018-22 según áreas temáticas. En cuanto al área de gestión de peligros geológicos, el año 2019 se definió un Programa Nacional de Peligros Geológicos por Remociones en Masa con el objetivo de guiar y dar soporte técnico a las autoridades del país y a la población en general. La propuesta del Programa Nacional de Peligros por Remociones en Masa, priorizado para los años 2020-2023, se hace como parte del plan para la creación del Observatorio Nacional de Peligros Geológicos y Mineros, que en el año 2020 realizará el diseño de su estructura de base de datos para el futuro catastro y la carga preliminar de datos de eventos registrados por Cernagiomín. En temas relacionados con asistencia, es importante señalar que durante el año 2019 Cernagiomín atendió 474 solicitudes de informes, asistencias técnicas geológicas. Otro importante proyecto que va en directo beneficio a la comunidad es la inauguración del Jardín Infantil Suyay, iniciativa ejecutada gracias a la colaboración del gobierno alemán y que permitió calefaccionar a través de energía geotérmica este recinto educacional de la región de Los Ríos. La plataforma SIGEX de Cernagiomín tiene por objeto que una vez transcurrido el periodo de confidencialidad que el reglamento indica, las empresas hagan público los antecedentes geológicos sobre sus proyectos de exploración. La información se hace pública a través del portal geológico y minero del servicio. A diciembre de 2019 ya habían ingresado 498 proyectos, de los cuales 434 ya cuentan con su resolución final. Esto representa un enorme incremento respecto a los 215 proyectos que ingresaron el año 2018 y durante 2019 la plataforma SIGES continuará con la revisión de información geológica de exploración entregada por las empresas, de manera de incrementar el número de proyectos incorporados en ella y que así queden disponibles para consulta del público.
El año 2019 se publicaron 6 nuevas cartas geológicas de escala 1 a 100.000, con lo cual se alcanzó la meta establecida de 108 cartas de geología básica. Un segundo objetivo del Plan Nacional de Geología es el programa de geofísica, donde entre los años 2011 al 2019 se han publicado un total de 61 cartas geológicas de escala 1 a 100.000. La generación y disposición de nueva información geológica de manera sostenida en los últimos 9 años refleja el compromiso institucional en proveer al país de información actualizada, disponible en plataformas de fácil acceso a los usuarios. También es importante mencionar que este 2019 postulamos a 4 fondos nacionales de desarrollo regional en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama y de Los Ríos. Estos recursos nos permitirán generar mapas de peligro de susceptibilidad por remociones en masa, material que es muy valorado por los organismos de prevención y emergencia, ya que permite conocer en detalle el territorio nacional ante situaciones de riesgo para nuestra comunidad. Finalmente, quiero darles las gracias por conocer el trabajo que realizamos en Sernajeomín durante el año 2019. Esperamos que a través de esta cuenta pública se hayan informado sobre el desarrollo y avance de las principales áreas de nuestro servicio. Cualquier información los invitamos a visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.sernajeomin.cl. Que ustedes y sus seres queridos estén muy bien. Muchas gracias.